Es un poblado situado entre Niza y Mónaco, a lo largo de la Costa Azul, en lo alto de un acantilado en Francia, con una extensión de 9.5 kilómetros cuadrados y 2.400 habitantes. El hecho de estar sobre un acantilado convierte a este en un auténtico mirador con unas vistas asombrosas del mar Mediterráneo y de la Costa Azul hasta Niza y con Italia al este del mismo. Ese se divide en tres partes que son la más alta, suspendida entre el mar y el cielo, el pueblo de Ese, situado un poco más abajo, y la zona inferior, a nivel del mar Mediterráneo. Una doble puerta fortificada del siglo XIV permite entrar en la ciudad antigua de Ese, que muestra las típicas callejuelas y casas medievales rodeadas de un paisaje natural hermoso y clima de montaña con 14 grados centígrados en promedio anual. En la plaza central se levanta la iglesia construida en el siglo XVIII, con una bella fachada en ocre y oro, y un campanario con un reloj más una capilla del siglo XIV, cuyo interior muestra un crucifijo de 1258. Ese cuenta con senderos acompañado de villas medievales, con paredes de estuco, adobe o calicanto, más detalles de madera rematadas con flores y enredaderas propias del Mediterráneo. Una joya del pueblo de Ese son sus vistas panorámicas que pueden admirarse desde el punto más alto, que alcanza los 429 metros, pudiendo incluso ver la isla de Córcega en Italia. Por sus incomparables vistas, su impresionante entorno natural y su arquitectura medieval, Ese es un destino que merece conocerse en Francia. El video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Déjate la barba. Ah, no, no te sale. Déjate las boobies. Ah, no, no te salen. Maravillosa jugada.
te ha hablado Crónicas de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.